Damas, caballeros, chicos y chicas, memelas y mantequillas, ahora estamos ya de regreso con el último encuentro del día de hoy para culminar la cobertura del día 2 de las finales Landstar Ladder. Tenemos en la zona izquierda nada más y nada menos que empezando 5 jugadores, los chicos de Asus Polar, que antes eran Virtus Pro Polar, siguen siendo Polar, pero no creo que sean de Virtus Pro. Mientras tanto, en la mano izquierda, si es que no dije derecha antes, dije izquierda, en fin, al otro lado tenemos nada más y nada menos que a las niñas en pijamas, pero a los ninjas en pijamas. Nip Gaming para ustedes, donde está nada más y nada menos que el Sensual, por muchos todos conocido como era, la ex pareja de No Tail. Pero también está Ape Mother, que el día de ayer ambos equipos resultaron vencedores de sus encuentros. Asus Polar ganándole a MVP Phoenix y los chicos de Ninjas in Pijamas ganándole a los Power Rangers. Bueno, el draft está iniciado, 4 bans para cada uno y el que está tecleando hasta ahorita es nada más y nada menos que desde Venezuela para el mundo entero, con ustedes, Spectrum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y pues aquí con el último BO3 del día de hoy. Cosa de que nos alegra mucho porque, por ejemplo, yo estoy desde las 2 de la mañana aquí, así que... pues, a pesar de que tuve una hora de descanso, igual es rudo. Y pues, niñas sin pijama... No, mentira, ninjas, carajo. En pijamas, pues empieza el draft con lo que es el Abby y el Witch Doctor. Pues Polar baneando lo que es el Tiny para que no hagan el combo con el Ayo, también el Stark. Y pues me gustaría ver también el ban de, el pick por parte de Ninjas en Pijama de lo que es un Chaos Knight, ¿no? De que puede combinarse bien con el Ayo. Bristleback también se combina genial con el Ayo si es que lo quieren utilizar de carry. Y pues no va a haber Bristleback para Illidan. Illidan es súper brutal con el Bristleback, así que era algo que no podían dejar de pasar. Y también banearon el anti-mesh por esa misma razón, ¿no? Porque Illidan realmente da miedo con su anti-mesh. Pues, como tú lo indicabas, pues Polar teniendo su roster completo al igual que los ninjas, que los chicos de Ninjas sin Pijama, pues Ninjas de Pijama conformando un roster totalmente sueco. Era Selkit, Ape Mother también jugó brutal, me acuerdo ayer un partido de Ape Mother brutal, así que ojo con este jugador. Y pues vamos a ver si es que era va a ir con Bristleback de carry o que quiere mandar el Bristleback quizás de offlaner. Existe la posibilidad, o incluso medio, ¿no? Un Bristleback por medio, lo que veo, creo que estamos a puertas de un Bristleback carry, porque hay un Ayo. Sí, puede ser. El Ayo realmente complementa muy bien con lo que es el Bristleback. Y pues el cuarto pick de los chicos de Ninja en Pijama entonces tiene que ser ahora quizás un medio para el equipo, como por ejemplo le serviría muy bien un Tidehunter en estos momentos que piquearon los chicos de Ninja en Pijama. Le va muy bien contra el Blue Master en la parte de medio y pues realmente Tidehunter les puede dar un gran teamfight a los chicos de Ninja en Pijama, mientras que en los segundos que les otorga el Disable de Ravage, pues Bristleback va poniendo las cargas del Spike, lo cual pone bastante peligroso al momento de pelear. O si no, pues pueden piquear también a ver qué puede ser. Pueden piquear. Me gustaría ver igual un Chaos Knight. Así está el Bristleback, me gustaría ver un Chaos Knight. Porque realmente no sé por qué dejaron de usar el combo y dejaron de usar el Chaos Knight. Yo estaba usando el Chaos Knight en las últimas partidas que he estado jugando. Y realmente es un héroe que con los clones y un Reality Rift no sobrevives, no señor. Entonces no entiendo por qué los profesionales no lo piquean. Si es un héroe tan bueno actualmente. Pues vamos a ver ¿cuántas horas llevamos en transmisión? Déjame revisar mi OBS. 7 horas y media. Más la que tú has estado serían 8 horas y media. Ok. ¿Ya? ¿Yo llevaría cuánto? 8 horas y media, porque yo estuve 1 hora tarde, ¿verdad? No, yo estoy desde las 3 y media. O sea, 7, 2. Yo llevo 9 horas y media. Bueno, 9 horas y media, está bien. Eso. Bueno, y vemos el pick del Slardar. ¿Qué opinas tú? Un Slardar, pues que tenía mucho tiempo que no lo vi, pues realmente es un carry que es más que todo agresivo, es más que todo para hacer iniciación. Quizás lo veamos pues rushando rápidamente la daga para empezar a iniciar con seguro con el Ayo y pues pueden causar un buen combo. Mm,
Eso, mira, te das cuenta de algo, ¿verdad? Por parte de los chicos de niñas en pijamas. ¿Qué cosa? Físico. A ver. No hay nada mágico ahí. No veo nada mágico ahí. No veo absolutamente nada mágico ahí. Pero, exacto, es lo mismo de lo del Amplify Damage del Slardar. Va a ayudar muchísimo a sobre todo el Bristle Pack también va a hacer un gran daño, ¿no? Porque el Bristle Pack depende también muchísimo de lo que es el daño físico. Entonces la reducción de armadura de los chicos de ninjas en pijama va a ser bastante dolorosa para los chicos de Polar, ya que también vamos a tener el Death Guard del Witch Doctor. Y pues han baneado a la Medusa, me parece un ban bastante correcto, ya que pues Medusa puede controlar muy bien a los cuatro jugadores debido al Stone Gaze, y pues era a lo mejor banearla, al igual que Illidan es muy fanático de la Medusa, y pues cuando Illidan piquea Medusa es prácticamente un win seguro. Realmente estoy viendo dos respect ban por parte de ninjas en pijama, que en este caso son el Anti-Mesh y la Medusa para Illidan. Así que vamos a ver qué le piquean a Illidan. Solo le queda el pick a él, y pues conociéndolo me imagino que va a ser un carry realmente agresivo, quizás una Phantom Assassin. Le dieron prioridad a una Phantom Assassin aparte de los chicos de... Ahora, ¿es Polar? Puede que sea Phantom Assassin, pero ¿sabes quién me encantaría que sea en ese instante? ¿Quién? Un Wraith King. ¿De cara? No, perdón, Necrophos. Necrophos, sí, Necrophos sería brutal porque realmente... Necesitan un counter contra el Drizzleback y counter contra Slardar, sí. Y un Necrophos sería preciso. Incluso un Doom. También un Doom, pero mandar a Hard Carry Doom es... No, la otra vez le funcionó muy bien, acuérdate. Creo que fueron los mismos chicos de Polar que le metieron el Doom al Bristleback, para que el Bristleback prácticamente caía de nada. Claro, caía de nada, así que... ¿Está entre Doom? ¡Wow! Chaos Knight, ellos ahora. Bueno, algo que debo mencionar sobre Chaos Knight es que si le sale la suerte a alguien de sacar una copia extra y lo arman bien y lo mandan a tener un estómago preciso, sí puede sacarle la recarim, pan, pilidam, pentintim, bumbi. No, pero es que, en serio... Un Mordigan, tú activas el Mordigan, haces el Phantasm, ¿no? Te divides. Phantasm. Y al que agarres, dale íntelo. O sea, al que agarras con el Reality Rift, lo matas. Es algo que yo probé y yo dije, es que no puede ser, no entiendo por qué los profesionales no lo piquen. Y ahí está el Chaos Knight saliendo. Realmente, y imagínate, junto con el Ayo también ha sido un excelente combo, pues. Ahora lo van a piquear solo para los chicos de Polar. Y pues, si lo combinas con lo que es la Vengeful Spirit Disruptor, pueden hacer una lane ofensiva súper fácil. Y Ember Spirit como el último pick de los chicos de Ninjas in Pijamas. Por lo tanto, vamos a tener quizás un Slardar de lo que es en la parte de offlane. Mentira, Bristleback offlane, Slardar carry, Ember Spirit en la parte de medio, lo más seguro. El Ember Spirit me parece un pick bastante acertado porque tenemos lo que es el Slay of Fist, y pues puede controlar bastante bien lo que son los clones del Chaos Knight. Claro. Hubiera sido mejor un pick de Legion Commander también, pero... Pero realmente el Legion Commander, o sea, si el Chaos Knight de Illidan se queda fuera y la Legion Commander lanza el duelo, pues el Reality Rift realmente explota en seco a la Legion Commander. Por lo tanto, Ember Spirit tiene un poco más de survivabilidad por el hecho de que tiene el Flaming Ward. Y pues, al igual que puede escaparse con los que son los Fire and Remnants. Porque, por ejemplo, el Ember Spirit puede posicionar un Fire Remnant de fuera del teamfight. Y si el Chaos Knight quiere iniciar al Ember Spirit, pues puede linkear rápidamente a la parte de atrás. Y ahora va a ser el que vaya con el Ember. Por lo tanto, quizás tengamos un Slardar medio. Quizás era con el medio personal también. Puede pasar cualquier cosa, sí. En fin, hora de presentar a los equipos. Déjame cerrar un par de carpetas que no deben estar abiertas. Porque no deben estar abiertas. Así que, damas y caballos, estamos con ustedes en este último match del día de hoy de Asus Polar contra Ninjas in Pijamas. Empezando por la escuadra que no es de Suecia, nada más y nada menos que su capitán, por así decirlo, es Artem FNG Barshak, con la posición número 5 en el Disruptor. Pasando al siguiente jugador, es el que todos quieren ver en acción, Ilya Illidan Pikaev, con el Chaos Knight. Siguiente jugador, nada más y nada menos que de posición 3, está Andrew Makshchenko con el Axe. Pasándonos al que va a jugar en medio, es decir, posición 2, Alexander Dekafobos Kucheria con el Brewmaster. Y para dar el broche de oro a la gente de Asus Polar, nada más y nada menos que de posición 4, Ilya, Lil y Luke. Por parte de los chicos de Ninjas in Pijamas, tenemos a su capitán, al señor Simon Hansken Hag, con ese Witch Doctor de posición número 4 actualmente, pues seguido de lo que será Ape Mother,
más conocido como Joel Larson. No, mentira, al revés. Joel Larson, más conocido como Ape Mother. Pero ese Bristol Bucky, cuidado, puede haber una iniciación acá. Okay, no hay nada. Ok. Que bueno, es la posición número 2 del equipo. Luego, rápidamente, tenemos a lo que es el famosísimo Adrian Era Chris Yu, de posición número 1. Luego, al señor, pues, Elias Selkit, Merta, de posición número 5 con ese Ayo. Y por último, al señor Jonasson Van Lindholm con el Slardar, posición número 3. A los que no entiendan esto de posición 1, posición 2, 3, 4, 5, viene a ser la cantidad de fan que debe recibir cada héroe. La posición 1 es más o menos como sea el hard carry, posición 2 sería el mid laner, posición 3 sería el off laner, posición 4 el support que va a estar encargado de sacar utilidad, ya sea el mecha, ya sea la pipa, ya sea excepto si es un witch doctor o eso. O el support jungler. Exacto. Man. Y en la posición 5 ya sí o sí es el que va a dedicarse a todo lo que es este visión. A darle full a wards, darle full a smokes, si puede sacar este pociones que tengamos para el aliado mejor, X cosa. En este caso es este, que si no me equivoco en Nip, es este Seal Kit, que es el Lion, y en los chicos de Asus Polar está el Disruptor de parte de FNG, posición 5. Sin embargo, siendo un Disruptor podría pasar a rotar en posición 4, por lo que es la obtención del Scepter. Sí. Y pues lo que estoy viendo por parte de los chicos de Asus Pro Polar es que van a ir contra FNG. Damas y caballeros, tenemos el primer kill de este encuentro. ¡No! El Kinetic Kill lo cancela. Hay demasiado slow. ¡Ready to rip! ¡Ayo! ¡Bam! ¿Viste ese slow de parte que está? Sí. ¡Uy, claro! ¡Pum! Y ahora Ape Mother también va a caer en la parte de top lane. ¡Excelente jugada! Y cambio de movimiento de parte de Illion. De la línea al gank que había hecho justamente Ape Mother. El Kinetic Field hizo destrozos ahí, ¿eh? Destrozos. Sí. Recuerden que lo importante de ir a una línea contra un Bristleback es... Slardar también lleva... La parte inferior contra Mike. Sí. Pues uno por dos. Y pues ahora actualmente Asus Polar se ha llevado lo que es el First Blood. Por lo tanto tiene la ventaja actualmente en el partido. Y como te venía comentando, no, si vas a jugar contra un Bristleback tienes que hacerte el Magic Stick sí o sí. Las cargas se te van a venir muy rápidas gracias al Spike. Llega el Stun tal vez, sale. Van a ir por ahí, no, van a ir por ahí. El padre cae en la parte de top. Mientras tanto, continúa esto. Hit, right click y hasta luego cae Ayo. Estamos en un Spectrum. ¿Cómo no? Pero qué va, o sea, una trailer realmente que le va a costar mucho a los chicos como Bristleback y Ayo poder controlarla por el sencillo hecho de que son dos héroes, que el Bristleback a level 1 pues realmente no aguanta ni al level 2, tiene que ser mínimo level 5 para que realmente pues tenga alguna forma de survivabilidad, sea un poco más tanque. Y pues qué te puedo decir, el Ayo cae de dos hits. O sea, el Ayo es un héroe Ayo cae de una mirada nomás. Tiene cero de armadura. Cuidado en la parte de mid, slow era aplicando contra Decafobos, puede caer, sí, termina cayendo gracias al Flame Guard del Ember Spirit. Eso es muy bueno, ya que él ahora va a tener una gran ventaja en la parte de medio, ya que un Brewmaster realmente es difícil de controlar. Pero normalmente se manda siempre el Ember Spirit en medio contra un Brewmaster por el hecho de que puede utilizar el Flame Guard para protegerse del Thunderclap de Brewmaster. Entonces, eso lo puede ayudar bastante, porque realmente la principal razón por la cual un héroe de medio pierde contra un Brewmaster es por el Harass constante que te da el Thunderclap. Entonces, con el Flame Guard evita ese daño. Max está queriendo hacer un poco, en la parte, otra vez en medio, right click, epa, no, muy poca chance de partida. Chacho toro, okay. Así que, chacho toro, así como gacho, carajo, y mira, bueno, pausa. 30 segundos, dice FNG, y pues, lo cierto es que el Slardar va a optar realmente directo, como hablábamos en los picks, por la daga de frente, ¿no? O sea, no, ni siquiera yo creo que se vaya a comprar Power Treats, va a dejar lo que es las Boots of Speed, y va a hacerse lo más rápido la daga para poder iniciar en la parte de top, porque normalmente eso es lo que hace un Slark, saca daga, es level 7, vamos para top, me lanzo a iniciar, pues, y empieza la agresividad por parte de los chicos de Ninja en Pijama, y pues, junto con el Ayo también pueden realizar algunos ganks con el Relocate, y pues lo hace bastante agresivo a partir de la daga. Cuidado, quien ni presente por el Axe, hay una visión aquí de ese ward, tal vez, no sé, no creo que una visión, no hay visión, no sé por acá. Ahí va a moverse, ¿quién es que da la que vuelta, no? El Ayo está que hace rotaciones por parte de los chicos de... Reza. Ape Mother rezó, no lo encontraron. Sí. Un rosario se lanzó ahí completo.
Así que 23 last hits para Era en la parte de medio, seguido de Chaos Knight de Illidan, que lleva un kill, 3 asistencias y ahora 23 last hits. La verdad, un farm realmente bueno. Y pues parece que se va a hacer Hand of Midas, ya que está teniendo un free farm pues muy fácil. Y Illidan es un héroe, bueno, mejor dicho, un héroe. Sí, es mi héroe, yo sé, Illidan es mi héroe. Pero Illidan es un jugador que le encanta hacerse Midas con cualquier carry. Así que lo más posible es que vamos en Midas por ahí. Detectaron al príncipe activo, pero ya se fue para atrás, así que no va a haber gank. Una parte de mid lane, pues pasa eso. Overcharge, tenés que usar. Ahí ve el overcharge y ahí sale un fire. No, cierre change. Tanto que la pongo está, pero el TP instantáneo de parte de Leo. Pero espera, por Omek también. Right click, todo el daño, ya está. Luego Max, de vuelta a medio. No pasa nada ahí. Max cae en la parte inferior, Sí. Y pues realmente, viéndolo desde un punto de vista de late game, Nip tiene un teamfight muy bueno, ok, pero a sus polar va a depender de lo que es el farm de Illidan Stormbreach, ¿no? Illidan tiene que farmearse muy bien porque realmente Chaos Knight es un héroe que depende bastante de ítems, entonces va a necesitar lo que es al menos la BKB, el Heart of the Rask, y pues ahí es donde puede en realidad hacer un gran cambio en el teamfight. De hecho, el cuirass en el Chaos Knight va a ser fundamental en esta partida por todo el daño físico que contienen los jugadores de NIP, o mejor dicho, ninjas sin pijama, o niñas sin pijama, como ustedes quieran decirle. Y pues, por ahí viene lo que es el Midas para este Chaos Knight. No. De hecho, ninjas sin pijama suena como que película normal y niñas sin pijama suena como una porno. Hablando de cosas extremas y posiblemente un porno, vemos que le dan de alma al pobre de quién. El Fire Remnant para salvarse era tiempo, A tiempo. Tenemos un Midas en Chaos Knight. Sí. Eso va a ser malo. Realmente sí, va a causar un efecto bastante snowball, y si lo combinas con lo que es los clones y el Mordigan, pues imagínate clones atacando rápido y pegando duro. Va a ser realmente destructivo para los chicos de NIP. Y pues ya tenemos las Power Treats por parte del Slardar. ¿Qué es lo que le viene por ahí? Le viene el Vitality Booster. Ah, mira tú, el Slardar no quiere optar por la daga. Quiere ahora hacerse un poco más tanque para iniciar mejor en los teamfights, entonces va a hacerse un Vanguard, y luego de Vanguard es que va a venir la daga. Porque realmente el Slark... No, en la parte de medio ha caído justamente Era. Cuidado con Eclipse. ¡Ey! ¡Sirkit! ¿A dónde ibas, eh? Hasta luego, kill para el Brewmaster de parte de... Pues sí, Mac va a tener que derrotar a la parte de la jungla, ya que ha muerto dos veces en la parte de bordo. Y Illidan mata al pobre del Bristleback. Se me pide una copia, pero bueno. Va a ir por el Morgan ahora. ¡Ay, ay, ay! Pues... sí. Como te venía diciendo, Mac en la parte de la jungla va a tener tuvo que rotar de la parte offlane, ya que lo han matado dos veces y le ha ido bastante mal, y realmente necesitan la daga de Mac para poder iniciar en estos próximos teamfights que veamos, o también realizar los ganks en la línea. FNG en estos momentos, pues también haciéndole los stacks a este Axe. Y pues ahora rotando la parte de medio Lil, quizás con ese smoke para realizarle un gank a Era con su Ember Spirit. Para matar a un Ember Spirit tienes que desablearlo demasiado tiempo. Así que si le dejas nada más 2 segundos libre, pues con un Reman se te escapa. Va a ir por Vanguard primero. ¿Tú dices? Ah, sí, va a ir primero por Vanguard. Lo mismo que el Slardar. O sea, quiere un poco de survivabilidad para empezar a iniciar mejor y tener, pues... Es que la diferencia con Slardar es que al tener un Ayo incrementa su Moon Sprint, y la persecución que él hace con el Sprint es ya casi una daga, por así decirlo. No una daga ya, pero como que te ahorras un factor de daga y te puedes joder el tanque y puedes divear también. Sí, también el hecho es que, por ejemplo, el Slardar tiene lo que es el Sprint, ¿no? Entonces te amplifica el daño un 15% que te realiza. Entonces, si le pones un Vanguard, pues anulas esta amplificación de daño. Y pues con un Vanguard, pues puedes iniciar con más tranquilidad, porque si rusheas una daga muy rápido, ¿qué puede pasar? Está bien, inicias y pues vas a sorprender al equipo contrario, ya que tienes una daga muy early, pero lo contrario podría ser de que te metan un stun y te mueras ahí en seco. Entonces esa no es la idea. La idea es iniciar para hacer el kill y que te escapes. Bristleback ahora culminando lo que son las Power Treats. Deberían de también hacerle unos cuantos stacks a este Bristleback
para que se los farmee junto con el Ember, ya que son dos héroes que tienen facilidad de hacerse tanto como creep neutrales, tanto como agents. Así que no les caería nada mal a ambos jugadores. Y pues, Illidan, ¿ya va a tener la Morrigan o qué? Para ver qué tiene Illidan. Illidan va a ir por Morrigan recién todavía. Recién completó las tres nada más. Sí. Como está que mata solo Griff, no tiene otro ingreso de oro, pues ahí hay una Morrigan rápida y a la vez lenta. Pero de hecho es que está cazando la lista en el juego de oro. Así que... Y es el que también tiene más level. Illidan realmente está teniendo un farm muy, muy exageradamente brutal. No, pues, tiene problemas, ahí está el clip, perdón. Van a ir por el right click, el daño, viene el relocator, el clap. Coge fantasma, Illidan arremete contra el prisionero que manda poder. Pero espéralo, se cubre lo que puede, quiere matar a quien sea. El que cae es justamente el King. ¡Oh, Dios santo! ¡Ey, Mother, saluda por el equipo! ¡Hermoso relocator Ayo! Va a morir el Mother, cae el prisionero también de Ape Mother. Cuidado con el Slardar, persiguen a Brewmaster, ahí está, son 3 contra 1. Stun sale. Ahí está el Sprint, cae el Stun. Ven con el Sprint, ahí está justamente el Amplify Damage. No hay nada más que hacer. Hay un Berserker que falla, siguen ahí el Slow. Problemas en Aya, se quieren curar, necesita, ahí está el Tider. Thunderclap va a ir por el pequeño Witch Doctor. Mientras tanto, se destruye a tiempo ahí, Soulkit. ¿Van a ir por qué más? Es la Benful Spirit huyendo, Berserker con de vuelta, right click, llega Era para remeter, problemas en quién, es el Mag. Mag puede caer, el daño por segundo del Flinker, hace todo lo posible que puede, pero va a sobrevivir el Axe. Era también se va para atrás, pero llegó el Padre de vuelta, el Amplify Damage hace que caiga demasiado daño contra el Disruptor. Es una Teamfight hermosa que estamos viendo en ese instante. Illidan cae también, van a ir por el Brewmaster. Brewmaster pelea lo que puede, quiere golpear, era en problemas, pero se cae el Axe. Ape Mother salvando a Era por un instante. Espera, esto no acaba, van a ir por él. Thunderclap, pero que muere, pero también se muere el Brewmaster. ¡Oh, Dios santo! ¿Cuántos se les cayeron ahí? Ape Mother, oh Dios santo, doble aquí también. Le quito, me tienen al lío. 1200 de resolver. Con estos dos kills que le acaban de hacer a Illidan, realmente se le va a complicar mucho la cosa. Ya que un Chaos Knight sin el Morrigan o sin su primer core item, realmente es un héroe que puede ser muy squishy. Así que necesita el Morrigan. Esto va a ser un epic momento, así que pondré... Para atrás, Ape Mother se morirá. Right click, ahí está el esto. Oh Dios, stand-up. No. A sus bolas. Listo. Y bueno, ahí está. Tenemos un epic moment ya. A ver, medio. Brewmaster. Y no por lo que es el Ember Spirit. Dios santo. Tranquilo, si no lo vieron aquí, van a verlo en un epic moment más tarde. Así que calmen sus tetas. ¿Qué pasa con mis tetas? No, tus tetas no, la gente de los viewers. Ah, ok. Bueno, la cosa es esta, pues era ahora realmente ha quedado under farm por culpa de la iniciación que hizo en top, pues va a tener que recuperar ese farm perdido de la parte de medio, quizás un Drum of Endurance, luego hacerse la Battle Fury y Daedalus como próximo ítem. Realmente yo creo que también el Ember Spirit tiene que hacerse sí o sí la BKB, debido a que tienes un Disruptor enfrente que es muy counter del Ember Spirit, al igual de que tienes un Chaos Knight. Por lo tanto, el stun de la BKB Full Spirit, todo es un disable muy fuerte que le pueden hacer a un Ember Spirit. Por lo tanto, la BKB me parece un ítem necesario por parte de tanto como el Bristleback, del Slardar y del Ember Spirit, por parte de Ninjas in Pijama, ya que son héroes que dependen ambos, o sea, los tres héroes son héroes súper dependientes de movilidad, y pues si no se mueven por el Team Fight, hermanos, no habemos nada. Y cuidado, pues que Illidan le inicia ahí a la parte de top a Ape Mother, llega rápidamente la Vengeful Full Spirit, tiene ahí swap. Viene, ¿dónde está? Ahí es el Fantasma, el Stun, el hermoso Rey Riff. Viene un rey que es parte de con dos redes, pero mientras tanto le quiere dar una cruz en vida. Ha caído del prisión de Ape Mother. Mientras tanto, ahí está Jonas peleando. Primary Split, Network, que le impacta mucho daño. Sin embargo, ahí está el Berserker Skull. De nuevo, Teamfight de momentos hermosos. El rey Jonas a punto de caer. ¡No puede ser! ¡Muere primero! ¡Muere Jonas! ¡Pero ahí está Era! ¡Ahí está! ¡Pero se esquiva con un Fire Remnant! ¡Corrió que no! ¡Que sigue peleando! ¡Thunderclap ha hecho un Fire a Killian! ¡Fire a Galax también! ¡Nadie va a ganar! ¡Nadie! ¡Tider! ¡A un Creeper es capaz de Silkin! ¡Y esto es! ¡No sé una team! ¿A favor de quién?
Por lo que puedo ver, fue 5100 a favor de los chicos de Asus Board y 4300. Fue una teamfight a favor totalmente de la gente de Asus Board. 3-1 fue el intercambio. Sí, 3-1, pero hubo buyback. Sí, pero 3-1 igual, o sea, buyback a tener de game realmente no importa mucho porque te quita muy poco oro. Y sí. Pues ahí viene lo que es el Mordigan por parte del Chaos Knight. Ahí sí va a ser otra cosa totalmente distinta. 500 de vida más para este Chaos Knight. Cuidado, se quiere lanzar. Este es Looper Lax, doble TP. En serio, otra vez se viene el Dorado de Era. Se viene también el Witch Doctor. Le da de una con la reta. Quieren pelear, querrán pelear. Ahí está el Arnova River Swap. Mientras tanto, muere si la Magical Spirit. El Lax huyendo, sigue continuando. Van a ir por la persecución, nada más. A pura persecución. Ahí está la daga del Slaughter. Ahí está Faidama. El Stu no sale. El Slow C. Miren cómo los chicos de Ninja Simply Llamas arremeten contra Polar. Tres caídos y ninguno de ellos. O sea, ¿te acuerdas que te había comentado que vamos a empezar a ver la agresividad brutal por parte de Ninjas en Pijama a partir de la daga del Slardar? Y ahí está. Ahí está. O sea, están jugando Five Man Dota, están realmente haciendo muy buenos kills individuales que los necesitan y pues ahora vamos a ver. Relocate, mira esta gran jugada de Ninjas en Pijama. Brewmaster en problemas, preme la sprint, no lo va y cae el Brewmaster. Es estúpidamente ridículo el daño que hace el Bristleback junto con el Amplify Damage del Slardar. Es algo... Let's get physical. Solo que es 15 daño de reducción, o sea, 15 de armadura reduction, o sea, eso es demasiado OP. No, es que en serio, let's get physical. O sea, demasiado brutal. Y aparte, imagino, no. Bueno, physical. Let's get physical. Dyer's middle tower. ¿Nadie? Is under attack. ¿La canción? ¿Nadie? No me la sé, o sea, ¿qué carajo estás cantando? Hay una canción que se llama Physical. I wanna get physical. Qué malo. Bueno, Bristleback. Uy, mira, Bristleback con mechas. Sí, es un item que a veces sacaba pero en vez de mango y ahora puede optar por los dos, de hecho. Pero ahí está que hace un stack de Ancient justamente. Y 14-15 en marcador. La diferencia gráfica, ¿cómo vas ahora? Tenemos un oro por minuto muy alto para el Bristleback. El Nesbol está en el Chaos Knight. Y pues una gráfica de Nesbol está en 2200 a favor de la gente de NiP. Y la experiencia está a unos 3500 por ahí a favor de NiP también. O sea, no es mucha la diferencia, pero para este minuto, sí, es grande. Claro. Y pues, me imagino que este Bristleback va a ir por la build también de Sangue Yasha. Puede ser Fogo rápido. Se viene un reloj que prema el speed ahí adelante. Se ha muerto, sí o sí, el señor Witchlock, creo. Phantasm al aire. Viene un reloj que tal vez. Ahí está llegando, pero mira cómo el Disruptor le cancela ese reloj. ¡Qué hermosa forma de pelear! Van a caer dos, uno de parte de Asus Polar, el enlace de Jonas 107, ahí está Max, por atrás, ¡Ape Mother! ¡Madre de Dios! ¡Vámonos contra 13 Asus Polar! ¡Doble kill! ¡Era el doble kill! ¡Le regresan el partido! ¡Más bien la chispa de Asus Polar! ¡3-1! ¡Esto es, se podría decir, una masacre de 5 euros a favor de las niñas en pijamas! Digo, niñas en pijamas, los cuales van a ir por Rocha en este instante. No hay nadie de parte de Polar, sí señor. Va por Rocha en este momento. No hay otra forma aquí por Rocha en estos tres héroes de parte de Ninjas y Pijamas. El Ember Spirit, el Slarra y el Prisoner. Y miren cómo cae Rocha. Se mira el pe. 5000. Van a ir por 4000. Y sigue bajando. Llega el Witch Doctor. ¿Van a ir para atrás? No. Mira cómo cae. Ya cayó Rocha en este instante. Creo que el máximo que pueden reducir de armadura es menos 20. No sé la verdad. Sí, no puedes reducir más de menos 20. En Dota 1 era 20 como máximo, pero en Dota 2 no lo sé, o sea, ¿hay un límite? Sí, creo que no puedes reducir más de 20. No porque si no sería muy OP. No sé, Chulz. Cuidado, oh Dios santo, van a ir por FG. Jonas, ¿qué te está pasando? Glenn sale, tienes inmortalidad, pero tampoco. La verdad necesitan jugar agresivos porque en un late game, como les he comentado, no van a controlarlos. Se la calienten con... Dire's structures are fortified. Bueno, a ver, ya tenemos Relocate, persiguiendo a Illidan, quiere luchar. Ahí pelea él, 2-1, Illidan se va a plantar, no. Corre, corazón. Porque se quedó solo. Puede hacer el Tugel, ¡Uy, el Bash! ¡Qué mala suerte! ¡Qué salao! Y eso que no acaba, porque va a ser una daga en 3 segundos. Mira quién llega, ¡Ey, padre! Llega toda la gente. ¡Ah! ¡Oh!
No. El daño físico y esa reducción de armadura es demasiado OP. Pédalo, gózalo, el tour. Hay nada más, 1, 2, 3, ¡pum! Murió. Lo bueno de un primer partido es que puedes aprender de los errores que cometiste en el draft y pues puedes solucionarlo al segundo. Y pues Polar es un equipo que realmente, pues, ¿cómo te puedo explicar? Polar puede realmente en el segundo partido recuperar esto, ya que ya vieron el error que cometieron, que fue dejarle tres héroes muy importantes a los chicos de Ninjas en Pijama, que pueden combinarse muy bien, como lo es el Slardan, el Bristleback y el Ember Spirit. Sobre todo el Bristleback, que debería ser un vano, si no picado por parte de Polar, ya que Illidan también lo usa muy bien. Está lo que hablábamos, la sangre ya en el Bristleback. Me imagino que su próximo ítem va a ser el BKB. Hay BKB ya en el... ¿quién hay BKB? Vi BKB en unos... No creo que no hay por de chicos de Ninjas en Pijama. Es la BKB en el... ¿Nadie? Estás drogado. Te juro que pareció una vez que había un Eve. Wow. Ah, no, Platio. Claro. Horrible, ok. Ya Jerry, tenemos Mac, te van a dar el mejor corazón de mi vida. Es otra pelea más que varía justamente. A ver, ha caído uno. Van a ir por otro más. Mira cómo cae a Polar. Ha ido uno, ha ido dos. Espera, 2-1 contra Jonas. Preman Split, 4-1. Jonas se pone la mira atrás. Hasta no pasa nada. Quiere pelear. Cae Jonas. Jonas cae. Jonas pierde su vida. ¡No! ¡La curación! ¡Sigue vivo Jonas! ¡Lo están curando! ¡Ay, what the fuck is this shit! Acaba de caer por su vida. ¿Sobre quién era? Era perdido. No, perdón. Polar ha perdido 4 héroes. Van a ir por el quinto. Era, se acerca lentamente junto con Ape Mother. No puede hacer nada más que rezar por su vida. ¿Y cómo es que cae tan rápido ese desgraciado? Wow. Armaduras, lo que necesitas Polar ahora mismo. Cuiras, Blade Mail. Armadura y más nada. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo? Eu falo português, eu falo inglês, eu falo Deus, meu Deus, ninjas em pijama já estão nascendo. Espérate, van a ir por tiendas en la parte medio, eh. Nadie se quiere meter a sus polas, nadie. Están que esperen para el remaster, pero no tienen para el split, así que creo que esto sí es mi barraca de medios. No puede hacer nada, Illidan. Ahí está Red Terrible, estuvo, pero se corre. Chau. Te pego, chau. Aprendo y nada más, el stun sale, Stone Clap. Problemas de Jonas, Jonas puede caer de vuelta esa pieza. Mira cómo inicia, va a lanzarse. Ape Mother quiere pelear, pero aún así cae el Slardar. Está peleando su Polar, pero Ape Mother va a luchar contra toda la gente de Polar. Ahí golpea también, está del lado mano a mano, codo a codo, no sé qué más decir. Va a golpear a Quilenera, está Quilenera de alma, corazón y vida. Rebete y refill, Ian quiere pelear, no es suficiente. Era, le da el click. ¡Oh! Doble quinera, Rendan, cae 2, cae 3, doble payback, ha muerto es madre. Illidan está ahí, van y por medio. Illidan, no, pero ¿qué digo? Illidan, Illidan está ahí, bueno, está ahí, pero se para atrás. Era solo ahora, Era quiere huir. No puede pasar, está ahí, quién está ahí, llega de Illidan, Era, ¿qué haces aquí? ¡Bam! Adiós. Limpian su base los chicos de Afus Polar. Sin embargo, fueron 2 paybacks usados para matar solamente a 4 de 10 pijamas. Ver por Manta Illidan, me parece un error. Bueno, son más copias, No, pero es que es un error, porque realmente, no sé si te has dado cuenta, pero los clones no duran ni un segundo cuando el Ember Spirit usa el Slay of Fist y el Kill Spray del Bristleback, y también lo que es el Slide and Crush del Slardan. O sea, son 3 skills que te borran los clones muy rápidamente. Por lo tanto, lo que estaba viendo era que los Snipe ponían sus clones y se les caían de la nada. Entonces yo dije, ok, necesito ir por más de armadura, pero no. Optó fue por un Manta ahora y pues vamos a ver si les funciona o no. Pero a mi parecer, yo creo que mejor de que haya un BKB o un Kuiros. Bueno, BKB en realidad no, un Kuiros yo creo que era lo mejor. Claro, pero ya bueno, es la edición de Illidan, habrá que ver qué lo hará. Creo que el Cuidas lo va a hacer el Brewmaster, ¿no? Sí, no, el Slardar. Bueno, oh, Brewmaster. El Slardar también. Ah, bueno, ahí se la realidad está bien, ¿no? Pero esa relación no va a ser destructiva, o sea...
No vas a soportar nada de lags de parte de Mac, y eso que yo por Vanguard. ¿Tú también estás lagueado? No. Yo sí. ¿En el juego? Mucho. Yo no. Se me quedó freeze todo, hombre. Pero es que se me acomoda un poco. Bottom lane está en caída tier 2. Han denegado una torre en la parte infectada. ¿En medio? En medio, creo, ¿no? Sí, en medio. Hay un smoke parte de la gente de Asus Polar. Van a ir por Demer Speed de Era. Si matan a Era, sería un gran kill, pero hay un Renan lejos que está agarrando a Era, justamente. Aquí está. Se va a salir posiblemente, ¿no? Nadie llega. Buscan a Era, no lo encuentran. Se van para pushar nada más. Para no farmear. Afka dio la barraca de rango más nueva de Miri, que es la más importante. Así que aún no se puede hacer un comeback de esto. Pero, sinceramente, cuando termine de cuidar el Slarda de esto para acabar. Axe con daga. Cuidado. Y es que el focus de los chicos de Ninjas en Pijama es el Chaos Knight, sí o sí, siempre. Entonces, saben hacer muy bien el focus, y una vez que hacen el focus, pues. No pueden hacer nada los chicos de Asus Polar, ya que se cae su componente principal de su estrategia, que es el Chaos Knight, y es el único. Espéralo, que buscar un kill por aquí. ¿A quién sería? No lo sé. Puede que lo sea. Único que pasa ahí está el Ayo, para Sturm, que se cae con Ayo. ¡Pum! Explotó. Como te había comentado, el Chaos Knight es el único actualmente que puede matar. Ahí está el Clips para ir por él todo con... ¿PKB? No tiene que haber. Le da de velocidad en Mother. Viene un relocate ahí, pero de... ¡Ay! ¡What the hell, Ayo! ¿Cómo morir dos veces seguidas si con un buyback? O sea... ¿Eh? Bueno. Pues, estos fueron tres kills buenísimos para la gente de Asus Polar, ¿eh? A ver, sí, puede ser un comeback. ¿Sabes qué? Bueno, ¿no te acuerdas cuántos comebacks vimos por parte de Polar? Sí. O sea, me parece que Polar es un equipo de comebacks, así que... como yo lo decía con el Dream Team, se basa en el comeback, ¿no? Vamos a ver si Asus Polar puede hacer el comeback a esto. Y realmente, sí tiene la posibilidad. La posibilidad está ahí. Lo que tienen que hacer no es buscar un teamfight directo, sino que más bien buscar kills individuales y aprovechar las desventajas de Ninjas en Pijama actualmente. También pues tratar de cancelarle el farm, sobre todo al Bristleback y al Ember Spirit. Y si se lo cancelas, pues no, además también recuerda cómo es que era por sobreextenderse en el partido contra Power Rangers, y Power Rangers le hicieron un combat. Y tú sabes que un Kegasa con las copias, pues, también puede ser un... De hecho, un Kegasa con copias más o menos armado puede romper todo una tierra y de hacer todo juntos. Sí, de hecho, y como lo aumentaron el tiempo a los clones. Ajá. Creo que 42 segundos, eso es demasiado. Eso es algo exageradamente demasiado. Así que se está cuidando ahorita a la gente de NiP para poder... O sea, poder, también tienen el 50% de chance de sacar un extra. Entonces serían 3, y con un poquito de suerte, pues... 4 clones más el Chaos Knight más 2 de la Manta, son en total 7 clones que puedes sacar Illidan con esos Hablando de cosas físicas, Desolator para Era. Pero esto, LOL, un Desolator en Ember Spirit es raro de ver, pero realmente con el combo que tiene, pues combina muy bien. Roshan, vamos a ir por Roshan. La gente de Spoiler tiene que saber esto. Hay PKB en Slarra ya, ahora sí hay PKB. Al Chaos Knight también se le hace muy difícil focusear a un héroe que tiene BKB, ya que el Chaos Knight es un héroe, se puede decir, muy estático. O sea, o es con el Reality Rift o es con el Chaos Bolt que mantiene a alguien ahí quieto para pegarle un buen rato, porque si no, realmente el Chaos Knight es un poco malo para hacer una persecución con una inmunidad mágica. Tenemos que ir ya terminado para lo que es este Brewmaster. Aún le falta el Slardar. Sí, el Slardo lo que optó fue por la BKB, o sea, canceló un poco el tiempo de su Quiris y se fue por BKB, ya que realmente le otorga una mayor survivabilidad en el teamfight. Y como te dije, el Ninja sin pijama tiene que sacarse BKB sí o sí en sus tres cores, ya que... Activa tu Midas. Mira. Activa tu Midas, Illidan. Ok. Déjalo ser. Ok. ¿Van a ir por Smoke? Sí, Smoke. ¿Y Roshan?
Sí, sabe que va a ir por Roxana. Así que esta es la pelea, por así decirlo, ya la decisa. Si la pierde la gente de Volar, están fritos. Ya lo están viendo ya. Saben que están ahí. Voy a Terro. No puede saltar nadie. Está con visión de ambos jugadores. Eso va a pesar. Ahí está el Fire Reptar. Mira cómo entra la red. Y mira quién. ¿Problemas de quién? Es el polo de Wingshocker que desaparece. Ilya, el doble kill, quiere remeter. Aparentemente yo te voy a dar por detrás. Hasta tengo el pan también. Pierde inmortalidad. Va a caer. ¿Qué carajo? Van a ir por el Numar. Eggman también cae. Cae, sí. Quiere pelear. Eggman al triple. Holy moly. Lo que te decía, ¿qué demonios? Pues... ¡Mis culturales están saliendo! ¡Oh! Y la cosa fue de la X, ¿no? De la X que también se lo quitaron. Fue muy buena team fight por parte de chicos de Asus Polar. Y pues... la manta del Chaos Knight parece que sí funcionó muy bien con esos clones extra. Y como te dije, o sea, un Chaos Knight una vez que está bien el farmeadito y se lanza contra alguien, eso es un kill ¡boom! Porque si te salen 3 críticos los clones, imagínate, es demasiado daño. Son 300% más de daño, lo cual serían como 9 hits del Chaos Knight. Entonces, realmente duele. Chaos Knight con Reality Rift y Chaos Bolt. Ay, Dios mío, no, te juro, mis guturales están que salen recién. O sea, yo no tenía guturales. ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que son los guturales? No. Los guturales es... ¿Cuándo puedes hablar así? Con que poco puedes hacer. Rock cultural, tú dices. Gutural, sí, guturales. Sí. Algo. BKB, para. Aléjate de mí. No, pero en realidad, ahorita este BKB sí va complicando un poco más las cosas a su polar, ya que si el Chaos Knight no puede estudiar y no puede usar el Reality Rift, le baja bastante potencia al combo de los clones, ¿no? Así que vamos a ver cómo se torna el teamfight. El Ember Spirit también tiene que sacarse esa BKB, porque precisamente fue por la BKB que el Ember Spirit murió. Era murió, fue porque lo estunearon y el Chaos Knight le reventó la cara. Pero el Ember Spirit realmente es el que puede borrar los clones fácilmente del Chaos Knight. Por lo tanto, el Ember Spirit tiene que estar vivo en el teamfight. Sí. Ah, pues si puedes leer un instante el Skype. Ok. Bueno, hay una invisibilidad para el Resident de Eight Mother que puede lograr tener visión del equipo de Beat de Asus Polar. Si en serio pasa otra vez la siguiente teamfight, problemas hay. Creo que han visto ya el Bristleback. Porque han habido pings, están por ahí. Hay un Sentry. Acá hay un Observer War. Ape Mother los ha visto todos. Ahí viene Real, ok. Es momento de la pelea. Sí, ahí llega justamente el Master. Pero mira cómo destruyen a Ayo. Madre de Dios mío, santísimo. Manta activada. Ha caído la 20 Full Speed. Al aire una mera espina que se ilusión, más que nada. Reality Rift golpea, pero no hay tanto daño como hace un segundo. El Stun sale. Cae Ilya, cae Lash, cae Vega Full Speed. Esta vez creo que no pasará lo mismo. Hay problemas en la gente de Polar. Cae 4 de Polar. Solo quiere Brewmaster. No tiene problema el sprint. Caen los 5 de Asus Polar, damas y caballeros. Y triple kill en Ape Mother. Como te dije, las BKB. Ay, 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 las BKBs. Sí, papá. Así que. Otra cosa. Sí, es buyback. Así que pueden hacer buyback en cualquier momento. No, van a ir por. No. Si van por Rakas, repito. Ese fue el error ayer de los chicos de Niñas y Pijamas. ¿Por qué no están rompiendo los 10-4? Hay buyback en la mayoría de equipos. ¿Por qué no rompen tier 4? ¿O fuerzan buyback? Por... no sé. Mira, eso pasó. Esto exactamente pasó ayer contra Power Rangers. Rompieron medio. Rompieron otro lado aparte de medio. Que creo que fue bottom lane. Se fueron. Y después Power Rangers hizo el comeback. Bueno. Realmente sabían, los chicos de Niñas y Pijamas sabían que tenían buyback, así que tampoco se pueden sobreextender a las tier 4. Pero por lo menos causar buyback, ¿entiendes? O sea, porque si ocurre un buyback, tú puedes correr, huirte, correr, zafa, peor que ladrón, corre, huye. Y en la próxima team fight son 7 minutos de no buyback. Busca salir que hizo buyback, lo matas y te aseguras la victoria. Ahorita no están asegurando una victoria. Ahorita han, de nuevo, como ayer contra Power Rangers, dejaron un tiempo de respiro.
a la gente de Asus Polar. Sí, pero Asus Polar tampoco quiso usar los buybacks por razones de que sabían que si perdían ese team fight ya perdían el juego. Por lo tanto, esto es una segunda oportunidad. Pues, y conservan el buyback para el próximo team fight. Tiene que tratar de conseguir un poco más de farmers que los Knights, sí o sí. Quizás, una... A ver... ¿Qué le puede servir a Sekiro's Knight para sobrevivir? ¡Un Terrask! Tiene que hacerse Terrask a Sekiro's Knight para poder sobrevivir, porque realmente... Tiene 2600 de oro. Sí. Tiene 2600, así que... Mira, puede ser un Terrask, o podría ser también una Halberd. ¡Ah, no! ¡Hay Shiva Sky en Brisel, Dios mío! Necesita su habilidad, el Heaven's Halberd lo veo como que... hay Spikes, hay Sleight of Fist, ¿para qué carajo? Entonces es mejor, yo creo, el Terrasque para la survivabilidad del Chaos Knight sobre todo. Y pues le da 40 de daño, o sea, 40 de stretch, eso es muy bueno también. Cuidas ya para el Slayer terminar esta vez. Y pues el Grandmaster aplica nada más. Ahora Illidan, Reclio, Mount Style, no, para las clases. 3000 de oro en Illidan, no sé, creo que está ahorrado para Babek nada más. Me siento anodadado. ¿Por qué anodadado? No sé, porque me han dado, me no me entiendo. Ok, no, la verdad es que del próximo teamfight realmente yo creo que Asus Polar no tiene que buscar el AOE, entrar en el medio, sino que realmente buscar, por ejemplo, el kill individual en ese Ember o matar a alguien antes primero en el teamfight, porque realmente en Chaos Knight, cuando empieza a pegarle todo el daño a AOE de ninjas en pijama en el teamfight, es donde Chaos Knight cae. Es que aquí viene lo malo, que no hay visión de la gente de Asus Polar por todo el campo de los chicos de niñas y pijamas. O sea, no hay visión. Todo su lado de ahí está sin visión. Bueno, pero en realidad estos cuatro wards que vemos son realmente muy defensivos por parte de Asus Polar. Entonces ellos necesitan tener la defensa completa, porque necesitan, ahorita tienen que emplear la estrategia del torto, de no salir de la base, de tratar de terminar el Terrask en el Chaos Knight, y pues también el Terrask en el... No mentira, también el Scepter en el Axe. Así que vamos a ver cómo se va esto. Y cuidado, van a empezar. Illidan está en problemas, así que se encuentra guía. Si es que se encuentran aquí, Illidan está en tremendos problemas. Ahí está el daño, va a entrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame de Illidan! ¡El swap de la Pega Pura Speed! Intenta salvar la Illidan, pero la Bench Flag ha ido en un 2x3. ¡Salen las copias! ¡Quiere esperar a Illidan! ¡Pero no! ¡Peor contra su enemigo! ¡Sigue riquiendo ahí! ¡El Axe va a pelear! ¡Lamentablemente Cooling Blade falla! ¡Ha caído Illidan! ¡No hay nada oro para Paiva! ¡Creo que al fin! ¡Por más que por otro lado! ¡Este encuentro se lo va a llevar los chicos de Ninjas y Pijamas! ¡Tras dos hermosas teamfights que nos otorgaron Ninjas y Pijamas! ¡Se lleva ese primer encuentro! ¡El 1-0 para ellos! ¡Mientras que Polar tiene que redimirse en una partida que viene e irnos a un tercer encuentro! ¡O simplemente dejar que Ninjas y Pijamas pase a la final de Winners Bracket, donde les espera nada más y nada menos que Team Empire! Damas y caballeros, Spectrum, palabras. Hay que agradecer a Dios por estar aquí todos viendo dos. No, mentira. La verdad es que, pues, Asus Polar fueron, se puede decir, rape, o sea, fueron violados por la estrategia de Ninjas en Pijama de lo que es la reducción de armadura y pues el daño físico de AOE que causa el Ember Spirit con Bristol Back. Realmente es muy molesto, si le sumas el Death Ward es mucho más daño físico, así que yo creo que para la próxima partida Asus Polar tiene que prevenir esto y sobre todo prevenir picks como el Bristol Back y el Ember Spirit. Sí, se puede decir que eso, en serio, tres picks de cores contra solamente un par. Contra uno o uno y medio o dos, ya porque Axe y Bronze cuestan un core exacto, pero... En fin, dieron todo de sí, una teamfight hermosa enrollante, un 5 contra 3. Hay más, según Derek, que la hay, pero aún así cayó. Y pues nada, segundo encuentro de Ninjas sin Pijamas contra la gente de Asus Polar en cuestión de unos minutos. ¡No se vayan! ¡No, no se vayan! Quédense y recuerden darle follow al canal. Y les hago una pregunta. ¿Suscripciones por...